Energia de sobra i ganes de passar-se-ho bé, aprenent més encara. Són els principals ingredients de la nit mediterrània de les investigadores, celebrada el passat 29 de setembre al Port de València. Un acostament amè i divertit a la ciència dirigit principalment als més menuts. Que tengan una idea de que efectivamente lo que le explican en clase luego lo están viendo en la vida real. Y es un poco la importancia de todos estos eventos, que no lo vean solo como un juego. Les gusta la ciencia, sí que les gusta investigar, preguntan mucho. Entonces creo que este tipo de eventos son súper importantes y a ellos les motiva mucho más. La llum com a font d'energia, convertir un telèfon intel·ligent en un microscopi o com fer un model en 3D foren algunes de les propostes dels tallers, entre moltes més. Tenemos dos, que es el puente, en el cual los niños construyen un puente y caminan sobre él, y sobre la gestión logística, o sea, le enseñamos a los niños también cómo llegan los productos a sus casas. Se dan en compte que no pueden tirar, por ejemplo, les toallites per el váter, sino que les tienen que depositar a la basura, y al final veuen pues, que el agua, cuando tires al medi natural, pues ha de tornarse neta para poder, para que els peixets pues, puguen viure bé i que puguen reutilitzar l'aigua, per exemple, en l'agricultura. D'esta manera, els organitzadors Science GTS, programa europeu on participa la UPV, i Midnight, se sumaren als actes per a commemorar la Nit Europea de la Investigació, on el més important és que aplegui el missatge. ¿A ti te gusta la ciencia? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Aprender cosas nuevas y hacer experimentos. Aunque falles, pues, revives de nuevo. Una teoría irrefutable.